guerrillero desde 1974 que fui nombrada mayordoma del San Roque Nindirí, pero no me lo quisieron dar. Entonces yo decidí hacer mi San Roque y celebrarlo por mi cuenta. Tenemos 47 años de estarlo celebrando continuamente. Esta tradición nació por ese descontento que hubo en ese tiempo del mayordomo de ese San Roque. Entonces, como en ese tiempo estábamos en la guerrilla y todo era peligroso, y nos encajaron guerrilleros, porque con eso nos mataban, con un guerrillerazo. Pero salimos adelante y se quedó con el nombre de San Roque Guerrillero el Santo. Las personas que me acompañaron desde el primer año, don Ramón Zapata, doña Rosita, doña Guillermina Benavides, doña Cecilia Pineda, doña Leti Sáenz. Éramos un grupo como de 20 personas que empezamos con el Santo. Y nuestras priostas eran niñas chiquitas. Salimos de misa casi a las 10, ¿verdad? A las 10, y ahí quedamos un ratito mientras colocamos el santo. La primera visita que hacemos al santo de don Tito Canales, que es el mestizo. De ahí cogemos para el lado de donde Cheyuyoa, que es el mulato. Hoy vamos a pasar visitando a un sobrino mío que tiene un San Roque, que se llama el de señor de Esquipula. De ahí vamos a la Virgen de los Ángeles, que es la Virgen tradicional de toda la vida. Después San Roque Indio, después San Roque Milagroso, el Guerrero, el Nindirí, y ya llegamos a la casa. La primera priosta del San Roque Guerrillero, vieja, fundadora de San Roque Guerrillero. Yo le hago la invitación a los pueblos que participen en esta fiesta, que es alegre. Es bueno, pues, que salgamos a distraernos sanamente. A San Roquito le pedimos que desaparezca esa epidemia que tenemos. Que desaparezca eso, desaparezcan los huracanes, le quite fuerza a los tornados. Eso le pedimos a San Roque. Y me alivie de mis canillas también, porque yo tengo desgaste en la columna y en las dos rodillas. No puedo bailar. Yo les digo al pueblo viejano que sabemos que San Roque es el abogado de todas las pestes, que le pidamos a él de corazón que esta pandemia se vaya, que no nos siga matando y que la fe es lo primero, sobre todo la fe en Dios, que es nuestro Padre Celestial y es el que nos da todos los días el aliento de vida. ¡Viva San Roque Guerrillero!